digo si yo influyo? Pues miren, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la historia. La historia en general nos cuenta ambientes, nos habla de sucesos, pero yo me quiero referir concretamente a la historia de la Iglesia y dentro de la historia de la Iglesia a la vida de los santos. Realmente la vida de los santos son ejemplares. También en la historia universal, la vida de los próceres son ejemplares. Se han destacado precisamente porque han tenido momentos heroicos y para llegar a ese heroísmo han tenido que cultivar una serie de virtudes, han tenido que forjar su carácter y han tenido que hacer que su carácter también fortaleciera sus ideales, sus principios. Por eso son capaces de haber hecho algo grande por su patria, por su localidad, por alguna persona. Lo mismo sucede con los santos. Nada más que los santos tienen una tercera dimensión, podríamos decir una cuarta dimensión, porque claro, en el mundo tenemos pues esas tres dimensiones, largo, ancho y alto. Y en la vida de los santos hay esa cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual sobre la tierra, que se refiere a la vida del más allá en el cielo. Y ellos, todo lo que hacen, que es también muy ejemplar, ejemplar para cualquier otra persona, aunque no coincida con sus creencias, de todas maneras sí nos dan ejemplo de una fortaleza, de una congruencia, de un saber dar la palabra y de sacar adelante las cuestiones a las que se comprometen. Bueno, pues la vida de los santos son ejemplos, pero son ejemplos porque ven más allá y porque siguen a nuestro Señor Jesucristo. Y nos proponen muchas novedades, a veces novedades que hemos olvidado. Y concretamente en el mes de octubre, un santo, San José María Escrivá, descubrió algo que era un mensaje para todas las personas, tuvieran o no tuvieran las creencias que él sí las tenía, amaba profundamente a Jesucristo. Bien, pues él habló de que así como los pájaros nacieron para volar, el hombre nació para trabajar. Y realizando bien nuestro trabajo, estamos construyendo un lugar para nosotros mismos en el cielo. Pues que no lo olvidemos. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hiergo, y hasta pronto.